Evangelio de hoy, miércoles. La regla de oro. Mateo capítulo 7, verso 12. Jesús dijo: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. En este versículo, Jesús dio una enseñanza sobre cómo debemos tratar a los demás. Pero al aplicarlo, nos preguntamos, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, debemos ser conscientes de cómo queremos ser tratados y buscar tratar a los demás de la misma manera. Significa ser amables, compasivos y generosos con aquellos que nos rodean. La idea básica es que debemos hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hagan a nosotros. Esta enseñanza es una forma de resumir el amor y la justicia en una sola frase. Es un llamado a la empatía y a ponernos en el lugar de los demás para entender sus necesidades y sentimientos. Al hacerlo, tratamos a los demás con amor y compasión para evitar dañar la vida de los demás de la misma manera que no queremos que dañen la nuestra. Tratemos a los demás con el mismo respeto, la misma estima y la misma consideración que queremos recibir nosotros mismos, con humildad y amor, dejando a un lado el orgullo. Aunque no es fácil aplicar la regla de oro en nuestra vida, debemos esforzarnos por hacerlo con obediencia y humildad, vencer nuestro orgullo y tratar a los demás con amor, incluso cuando no lo merezcan. En definitiva, la enseñanza de la regla de oro nos invita a vivir de manera auténtica y hacer el bien a los demás tal y como queremos que ellos nos hagan el bien a nosotros. Esta es una forma de amar a Dios y a nuestro prójimo, como nos manda el Señor. Meditemos en estas palabras y apliquemos su enseñanza en nuestra vida diaria. El Señor quiere que reflexionemos sobre cómo nuestras acciones y nuestras palabras afectan a otros y cómo queremos ser tratados. Él quiere que entendamos la importancia de tratar a los demás con amor y respeto. Dios también quiere que seamos un buen testimonio de su amor y de su gracia. Como hijos de Dios, demostremos su amor al mundo a través de nuestras acciones y nuestro trato. Este testimonio es importante, ya que muchas veces es la única forma en que las personas podrán conocer a Dios. Reflexión. Querido amigo, esta es una enseñanza profunda y poderosa que nos lleva de regreso a la verdadera justicia y a la reparación de las relaciones correctas con los demás. Al preguntarnos cómo queremos ser tratados y tratar a los demás de la misma manera, estamos promoviendo las buenas relaciones y fomentando el buen trato. Tengamos en cuenta que esta regla de oro no debe ser seguida solo con la motivación de recibir buen trato a cambio, sino por agradar a Dios. Esta enseñanza es una de las enseñanzas más importantes de Jesús. Tiene que ver con la ética cristiana. La idea de tratar a los demás como nos gustaría ser tratados es una forma de vivir en forma justa. Es un llamado a tratar a los demás con amor y respeto y a ponernos en el lugar de los demás para entenderlos. Debe ser seguida porque es lo correcto y porque es una forma de obedecer al Señor y a su mensaje. Al seguir esta enseñanza, estamos viviendo de acuerdo con los valores y principios que Jesús enseñó en su famoso Sermón del Monte. Es una norma de conducta que nos invita a tratar a los demás con amor, compasión y respeto, y hacer todo lo posible por mejorar nuestras relaciones con ellos. Esta es la manera de construir un mundo más amable y justo. Oración final. Queridos amigos,
Ahora que ya hemos reflexionado en el mensaje de Jesús, aprovechemos la oportunidad para dirigirnos ante Él con el ferviente deseo de hacer su voluntad. Oremos. Padre Santo, hoy venimos ante ti con humildad y arrepentimiento. Te pedimos perdón por las veces que hemos fallado en cumplir con esta regla y por haber mostrado orgullo, autoritarismo y prepotencia hacia los demás. Perdónanos por no darte la gloria y por olvidar que debemos ser instrumentos de tu amor. Por todas las veces que nos preocupamos por ser vistos por los hombres, sin importarnos que tú también nos mirabas. Danos la fuerza para obedecerte y ser un reflejo de tu amor y de tu gracia al mundo. Te damos gracias, Señor, por las enseñanzas valiosas que nos has dado a través de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a ponernos en el lugar de los demás y a entender sus necesidades y sentimientos. Danos la sabiduría y la compasión necesarias para tratar a los demás con amor y respeto y para hacer lo que a ellos les parezca acertado y no lo que nosotros queremos. Ayúdanos a construir relaciones fuertes y positivas y ser una bendición en sus vidas. Amado Señor, sabemos que no es fácil ser obedientes, pero confiamos en tu ayuda y en tu presencia. Hoy hacemos un compromiso a la obediencia y te pedimos que nos des un espíritu tranquilo, que no muestre altanería ni petulancia. Queremos ser dignos embajadores de tu reino y ser un reflejo de tu amor y de tu gracia en el mundo. Señor, ayúdanos a recordar que nuestras vidas son cartas abiertas y que son leídas por todos. Necesitamos tener la conciencia de que todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en nosotros, y no podemos deshonrar su nombre mostrando lo contrario. Vivir de manera auténtica y ser un buen testimonio de tu amor y de tu presencia en el mundo es lo que tú esperas. Te pedimos que nos guíes y nos fortalezcas en nuestro compromiso de obediencia. Esta enseñanza tiene que ver con el amor, y solo aquellos que te conocen pueden amar, porque tú eres amor. Hoy pedimos tu ayuda y tu asistencia para aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria. Ayúdanos a entender que el amor es lo que nos mueve para ser un reflejo de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amables oyentes, es un verdadero placer tenerlos con nosotros y que escuchen las oraciones que publicamos. Agradecemos su fidelidad y su dedicación a Dios. Estamos seguros de que Él les recompensará por el amor y la devoción que le muestran a su nombre. Esperamos que hayan aprendido el principio compartido hoy en este Evangelio. Sin olvidar que tratar a los demás con amor y paciencia es una parte importante de ser hijos de Dios. Si todavía no se han suscrito a nuestro canal, les invitamos a hacerlo, y al activar la campana de notificaciones recibirán avisos de todo lo que publicamos. Nuevamente, muchas gracias por su fidelidad y su compañía. Esperamos seguir creciendo juntos en nuestro camino con Dios. Bendiciones. Amada comunidad, estoy muy feliz de compartir nuestro más reciente libro, Cartas de Dios para ti. Una colección de 30 cartas llenas de amor, y que, como si hubieran sido escritas con el puño y letra de papá, te revelarán su carácter tierno y compasivo. Este libro es el resultado más ferviente de amor que el Espíritu Santo ha puesto sobre todo nuestro equipo, y cuya revelación escrita en cada página impulsará con mucha fuerza tu relación personal con Dios. Dice el Señor en el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 23, vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Cartas de Dios para ti es esa oportunidad para escuchar el consejo del Señor y deleitarse en su corazón.
Si aún no lo tienes en tus manos, te dejaré el link de nuestra biblioteca virtual en Amazon.com para que puedas adquirirlo. O déjame un comentario para que podamos darte toda la información que necesitas. Bendiciones.